Hola. Bueno. Tengo la gran suerte de poder presentarles a todos ustedes un programa especial divertidísimo. Un programa que estoy segura les va a hacer soltar la carcajada más de una vez. Sí, porque van a ver nuestros fallos, nuestras pifias, nuestras risas. Y con todo ello van a descubrir ustedes lo bien que lo pasamos cuando rodamos Farmacia de Guardia. Esa especie de diversión continua que ha sido trabajar en este plató. Bien, pues véanlo y así les parecerá que estaban con nosotros cuando lo hacíamos. Buenas tardes, Chencho. Buenas tardes. Nada, que como se ha ido la luz, me ha dicho mi set. Claro, hombre, dando puñetazos al aire a ver si por casualidad alcanzas la meta de tu vida. Imbécil. Ya me está comprando un mantel nuevo. ¿Cómo no se lo compre Rita? ¡Canta ahora! ¡Me cago en 10! ¡Que no me acuerdo! ¿Cómo comprenderán? ¿Será posible? Joder. Que te lo juro por mi madre que no tenemos sitio. Pero si son unas botellitas de nada, anda. Que no caben, no caben, ni no caben. Mira, si no fuera por la despedida de soltero que tenemos, no te lo pediría, de verdad. ¿Y es que quieren que sacrifique a la mi muralla? Los del mercado común. ¿Cómo? Mira, y es que yo ya estoy harto, ¿eh? El Hartu me despistó, joder. Es que Hartu es de los de Ribadesella y se me va. Bueno, no, yo tranquilo, no puedo estar tranquilo. Porque claro, esto que usted dice pasó hace muchos años, pero ya que ahora... hace muchos años... Lo sé, acepte mis disculpas. Es que no hay derecho, hombre. Es que no hay derecho que me manden a la farmacia esos tres torpes con sus... ¿Zarandajos? Con sus yo qué sé, ¿cómo se llama? Y me lo pregunta a mí, qué mala. ¿Qué eran? Yo qué sé, salmorejo. ¿Cómo que para ayudar? Es que me lo pregunta a mí. Hoy, Adolfo Segura ha decidido... ceder su cuerpo serranillo para cuando lo necesiten. Yo no puedo trabajar con ese pedazo mosca. Había una mosca ahí que nos estaba devorando. Había una mosca, sí, es un era como... 600. Era una cosa horrorosa. Claro que es. Yo me he cerrado la boca porque tenía que estar sonreída porque me la voy a tragar. Pero vamos a ver. Poesías terapéuticas. O sea, que tú te dedicas a escribir poesías y a meterlas en los pene... Que antes se me olvidó preguntárselo. ¿Cuánto tiempo tengo que llevar esto en el ojo? Hasta que se le acabe el periodo. ¿Me da una leche de verdad? ¿Qué? Oye, niño, lo primero que se hace cuando se usa... Perdón. ¿Y qué hace un muñeco en un... ¡Hostia! Joder. Pues tengo yo los nervios, como más. Me cago en la leche, puta. Ya me ha dado un infarto. Como un latigazo. ¡Niños! ¡Uy, por Dios! Perdóname. Te he despertado. Así me gusta oírte, hijo. Seguro de ti mismo. Agobiado por su torpeza al volante, pero ayudado por su padre, decide presentarse otra vez al examen del carnet de conducir. No se pierdan el próximo episodio.
Dajonia, el capullo sobre cuatro ruedas. Para hacer con... ¿Ha valido? Me han llamado porque me querían hacer una oferta. ¿Una oferta? ¡Ah, ya, claro! Uno de esos... ¡Uy, hecho! Como un marranito. ¿Por qué? Un marranito. ¿Por qué he hecho...? Un marranito. Debe ser la edad, ¿no? Sí. No te he mirado, ¿eh? No, te juro que no la he mirado, ¿eh? Que no se preocupe. Que al jacuzzi no se le van los gases, aunque esté abierto. Uy, los gases. Estoy pensando en lo de luego. Estoy pensando en el aerorred después. Ay, por favor. Toma. ¿Hola? Tía, se me ha olvidado. ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¿Qué di...? ¡Ay, joder! ¡Ah! ¡Hola, amigos! Soy Alicia Rozas, fan de Farmacia de Guardia. Y desde nuestro plató os quiero mandar un besote muy fuerte a todos los telespectadores de Global Televisión en... ¿Dónde era? Argentina. Cinco y acción. Dámela. Lulú. Pero hombre, tráela ahora. Dame. ¿Qué coño pasa aquí? María de la Encarnación, que nos vamos. Deja el mono en paz. ¿Cómo lo pasamos, eh? ¿Cómo lo pasamos? Bueno, pero ha habido capítulos que han dado mucha guerra, muy, muy complicados. Sí, sí, bueno, recuerdo uno especialmente que casi se nos incendia nuestro estudio. Sí, sí, de verdad. Esto pasó en un episodio en el que hubo que construir un artilugio para cargarse a un vampiro que chupaba la sangre nada más y nada menos que a María de la Encarnación. Y gracias a este artilugio se descubría quién era el vampiro del barrio. Chicos, silencio ya, por favor. Bueno, con todo esto hubo un momento en el que la rebotica parecía las fallas de Valencia. Al final todo fue por buen camino y la secuencia quedó estupenda. Fíjense. Menos mal que a alguien le gusta la sangrecilla. ¡Lo que leche le está pasando a la gente! La madre que me parió, pero ¿a qué están jugando ustedes? ¡Ay, señor guardia! ¿No ve que le estamos quitando a Don Óptimo su vampirismo psíquico? Y en cuanto que deje de ser vampiro, pues ya quiero como debo. ¡Ah!
Venga, preparados. Un ensayo. Acción. Sí. Sí. ¡Rolex! Hoy vamos a aprender a defendernos. Creo que he perdido al niño. Ay, qué bonito es ver. Anda, bueno, voy a decirlo mejor, ¿eh? Vale, vale. Qué bonito es ver a una estupenda actriz de más de 80 años, Diana Salcedo, que por pura coquetería femenina se resiste a decir la frase casi como que se me he resistido yo porque no me acuerdo. Ay, qué bonito es ver a una estupenda actriz de más de 80 años, Diana Salcedo, que por pura coquetería femenina se resiste a decir la frase a ciertas edades. Bueno, esto naturalmente y otras muchas cosas provocan una confusión tremenda en el rodaje. Sí, sí, pero tremenda. Y luego... Romerales, ahí le interrumpo. Romerales. ¿Sabe usted lo que le digo? Que a veces es peor la enfermedad que el remedio. A ciertas edades. Bicho. Que no lo quieres decir, condenada. No lo quieres decir. Espera, espera. Me han robado las joyas. Las enseño. ¿Qué más? Eso, digo yo. Eso ya está hecho. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Lo que pasa es que... Y ahora tú contestas. Lo único que pasa... Lo único que pasa es que se habían olvidado que las habían cogido de la... Diana, de la cómoda. Y las han guardado en el cajón de la cómoda. No, al revés, Diana. Al revés. Lo único que pasa es que... Cabo la mar, pero ¿qué me pasa a mí hoy? Que se habían olvidado que las habían cogido del cajón de la cómoda y las han dejado en el armario. Eso. Lo único que pasa es que creían que las habían robado de la cómoda y las han dejado en el cajón del armario. Eso. Vamos a hacerlo. Sí. Grabando. 5 y acción. ¿Y dónde estaban? Lo único que pasa... Es que no se acordaban que las habían robado del armario y las... El cajón de la cómoda. Del cajón de la cómoda. ¡Coño! De la cómoda. Sin cajón. Ah. Lo único que pasa es que no se acordaban que las habían robado de la cómoda y las han dejado en el cajón del armario. Eso es. Así. Venga, vamos, otra vez. Venga. De la cómoda y luego en el cajón del armario. Pero primero cómoda. Lo único que pasa es que no se acordaban. Vale. Ay, grabando, silencio, 5 y acción. ¿Y dónde estaban? Lo único que pasa es que no se acordaban que las habían robado de la cómoda y las han dejado en el cajón del armario. ¿Y el anillo de oro? También. ¿Ah? Ya, Consuelito. Y por un casual, ¿no será que usted las dejó olvidadas en un sitio y luego se le olvidó? Y luego... ¿Sabe usted una cosa, Romerales? Que a veces es peor la enfermedad que el remedio. ¿Y el anillo de oro con brillantito? También. Me lo han devuelto. Ya, Consuelito. Y por algún casual, ¿no será que usted se olvidó cambiar de sitio las joyas y leches? Que estoy yo peor. De leches aquí nada.
De leche nada. Perdonad, ¿eh? Perdonad. Nada, nada. Tú expansiónate. Hágase usted la que diga. Bueno. Ya tientas de edad. Nada, querido. ¿Y el anillo de oro con brillantito? También me lo han devuelto. Ya, ya, Consuelito. ¿Y por algún casual no será que usted cambió de sitio las joyas y luego se le olvidó y luego lo recordó y lo...? ¿Sabe usted una cosa, Romualdo? ¡Vale! No, es que si no entra, que... ¿Qué va? Tenemos que entrar aquí... antes. Tenemos que no tarde, ¿no? Como sigue hablando... Al primer luego de ella. Ah. Él dice, la frase. ¿Y no será que por algún casual usted cambió de sitio las joyas y luego se lo olvidó? Lo olvidó. Después del olvidó. Ahí. ¿Yo cómo sigue? No, ya, pero claro, sigue porque tú lo entras aquí. Bueno. Los dos viejos pánicos. ¿Y el anillo de oro con brillantito? También me lo han devuelto. Ya, ya, Consuelito. ¿Y por algún casual no será que usted se le olvidó cambiar el sitio a las cosas? De verdad que lo hago como buena. De verdad que vaya. Ay, por favor. Venga. Ay, trae un Kleenex. Hasta que se la presta. Cambiar el sitio de las joyas. ¿Qué dice? Se lo dio cambiar, Roberales. Al cambiar. Ahí es cuando tiene que entrar. Cambiar. Cambiar. Roberales, ha dicho una cosa. Al cambiar. Al cambiar. Ay, por favor, parar cambió. Ya. Calla. Cambió. Ay, por favor. Ay, por favor. Él cambió. Cambiar. No. Luego se me olvidó. Bueno, al fin todo se solucionará y se podrá rodar la escena. Y terminará con una bofetada inesperada en el rostro de Romerales. Quizá como castigo a sus risas anteriores. 5 y acción. ¿Y el anillo de oro con brillantito? También me lo han devuelto. Ya, ya, Consuelito. Y por algún casual, ¿no será que usted cambió de sitio las joyas y luego se le olvidó? ¿Sabe usted una cosa, Romerales? Que a ciertas edades es peor la enfermedad que el remedio. Conténtate, Alejandro Blanco. Pues si te hago esto. No, hija, no. No, si te hago esto. No, eso es peor, ¿eh? Es peor. Todo el mundo sabe que nuestro director, Antonio Mercero, es un forofo de la Real Sociedad. Pero lo que no todo el mundo conoce son sus dotes de coreógrafo. ¡Véanle! ¡Aupa la Real! ¡Bonita! Es un pelín de prisa. Pira, pira, bim, pom, pom. Es esto, ¿eh? Pira, pira, bim, pom, pom. Pira, vale, bueno, vale. Vale. Vamos a coger ahora aquí los artistas. Ahora que hablen los artistas estos. Y os colocáis al llegar justo delante de los niños. Carmen. ¿Eh? Aquí y aquí. ¿Vale? Venga. Atento porque la entrada de la música. Eso es, hacer un poco esto. Llévate detrás tú las manos. Las manos detrás, salvo tú que llevas, ¿eh? Para vosotros.
después de tanto ensayo, la escena quedó así. ¡Adelante, niños perdidos! Capítulo que gustó mucho fue el titulado 50-50, donde se criticaba cierto machismo y se hacía clara alusión al reparto equitativo de las tareas domésticas. Bueno, pues aquí Carlos Larrañaga tuvo que hacer muchas cosas de mujeres, como dicen ellos. En los carteles han puesto un nombre que, uy, que yo no puedo mirar. Francisco Alegre Yolé, Francisco Alegre Yolá. La gente dice viva los hombres cuando lo ven torear. Yo estoy muriendo por él y no me puedo. No lo mires de esa manera. Deja que toque la montera. No te me jodas más. Es que la tienes que mover así. Hay que apretar. Es que mira lo que tienes que hacer. Y tienes que estirar. Y moverla. Claro, y moverla. Porque si no, si lo haces todo el rato así. Claro, pues no. Los carteles que no. En los carteles han puesto un nombre que yo no puedo. ¡Uy, coño! Que yo no puedo mirar. Francisco Alegre Yolé, Francisco Alegre Yolá. Pará. Se va a cargar el chiringuito. Es al revés. ¡Callaros, joder! Que esto es una película, yo luego no quiero planchar. Es para aprender. Quedas despedida, Mario. Espera un poco más tarde hacerlo de él, ¿eh? Vale. Porque todo tendrá en corto. Venga, vamos a otro lado. Qué afán de que planche, ¿no? Muy bien, sí, sí. Es que no me acordaba la letra. En los carteles han puesto un nombre que yo no puedo mirar. Francisco Alegre Yolé. ¡Uy, coño! Francisco Alegre Yolá. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven torear. Yo estoy muriendo por él, no me lo vayan a cornear. Ay, limonero del limonar. Viva los hombres que saben planchar. Este estaba que no se cantaba gritos. Ya le oía. Que se moría. Le oía. El limonar. El limonar. El limonar.
Bueno, y como broche final, disfruten ustedes contemplando a Marta Robles, Paloma García, José Antonio Gavira y Bartolomé Beltrán, acompañados de nuestro director, en un show musical años 50, El Anticariol. Cuatro pretendientes en menos de un mes, los cuatro se fueron sin saber por qué. Algo la mocita debe padecer, dicen que en los dientes vaya usted a saber. Ayer el dentista le pudo observar una piorrea más que regular y le ha recetado algo singular, en muy pocos días la habrá de curar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Anticariol, anticariol, anticariol. Es la pasta de los dientes que los deja relucientes como los rayos del sol. Anticariol, anticariol, anticariol. Es la crema más segura que guarda la dentadura de las caries y el dolor. Anticariol, anticariol, anticariol. Pasta con penicilina de los dientes medicina que abran todo tocador. Debe usarse con constancia desde la primera infancia, por ser de todas las pastas la mejor.